Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que estén muy bien. Estos días, bueno, diciembre, ya tenemos muchas actividades familiares. Siempre importante recordar cuidarnos mucho, ¿ok? A la hora de reunirnos y pues tener precaución porque pues a pesar de que, gracias a Dios, el panorama ha mejorado, pues siempre hay que cuidarnos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de recomendaciones alimenticias para estos días festivos. Diciembre se conoce como el mes en el que, bueno, comemos un poquito más de todo, nos damos gustitos, incluso pues hay también algunos alimentos que se toman de más. Normalmente diciembre, enero son meses en los cuales aumentan las hospitalizaciones por crisis hipertensivas, diabetes descompensadas, ataques por elevado ácido úrico, patologías digestivas por consumo excesivo de alimentos o incluso algunas enfermedades neurológicas por excesivo consumo de alcohol y falta de sueño. Es importante saber que todo esto es evitable si nosotros tenemos un adecuado consumo de alimentos. ¿Por qué no? Disfrutemos las fiestas y el inicio de año, y llegar al mes de enero, con una condición de salud adecuada y apta. Entonces, ¿qué recomendaciones específicas vamos a brindar hoy? Bueno, primero que todo, si ya yo tengo hábitos alimentarios, tengo un plan alimenticio, ya yo eliminé algunos alimentos de mi dieta y hago ejercicio, pues hay que mantenerlo, ya que eso va a ser saludable y el cuerpo ya está adaptado. Guardar los excesos y los gustitos para las fechas realmente importantes. ¿Qué significa? Que si yo tengo varias fiestas semanales o varias actividades a la semana, pues no hagamos excesos ni gustitos en todas las actividades que tenemos. Guardémoslos para ciertas actividades. Realizar de 30 a 45 minutos más de ejercicio al día que lo acostumbrado. Tener cuidado con el consumo de alcohol, que no sea una cantidad excesiva. Por ejemplo, si ya yo tengo algún tipo de menú o algún plan alimenticio, pues es importante continuar con los menús o recetas de actividades que ya yo tengo. Si tenemos una actividad en casa, pues cocinemos lo necesario, no cocinemos más de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque esas preparaciones extras van a servir de tentación para comer más una vez que ya estamos satisfechos. No picar cuando se preparan los alimentos. Intentemos utilizar salsas y condimentos frescos, caseros, a base de vegetales, hierbas aromáticas, jugo de limón, yogur descremado o vinagre, en lugar de qué, por ejemplo, de aderezos a base de aceite, mayonesa, salsa de tomate o ese tipo de alimentos que van a aportar una mayor cantidad de grasa. Elaborar postres y preparaciones disminuyendo o eliminando la cantidad de azúcar y grasas de las mismas. Servir porciones pequeñas, principalmente cuando se trata de postres o alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. También podemos evitar el comer con moderación lo que son snacks o aperitivos, ¿verdad? O cosas que tengan a base de queso crema, mantequilla o productos fritos, tostados, todas esas cosas que ponemos en mesas de picar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos utilizar, servimos un platito pequeño, vamos y servimos una porción de cada una de ellas y nos vamos y nos sentamos a comer. Si nosotros estamos picando y picando, no nos vamos a dar cuenta de cuánto estamos comiendo y normalmente esos alimentos en poca cantidad aportan un alto contenido calórico y de grasa. ¿Ok? Si le sirven en un plato una cantidad excesiva de comida, pues usted no tiene que dejar el plato vacío, coma lo que su cuerpo ya siente que está satisfecho. Elegir carnes magras o que no tengan grasa, sin relleno, sin salsas. Importante eliminar la piel y la grasa visible de las carnes. Podemos sustituir todo lo que sean postres o licores por alguna bebida como café o frutas. Ya para ir terminando, disminuir la porción de postres a la mitad o a un tercio o compartir con alguna persona pues, el postre que tenemos, es una porción muy grande. Evitar bebidas procesadas, embotelladas, ya que estas van a tener un alto contenido de azúcar. Creo que son muchas las recomendaciones que brindé, sin embargo son muy muy importantes. Recordemos que así sea una actividad que hagamos o un pequeño cambio que hagamos va a ser importante y va a repercutir de manera positiva en nuestra familia. Recordemos que lo mejor de estas fechas es pasar tiempo en familia, donde los excesos no nos vayan a cobrar en esas mismas fechas o en el próximo año, pues alguna factura en nuestra salud y que esta también se vea deteriorada. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.